Kenny Rogers lanzará esta noche. Dicen que trabaja su cambio de velocidad. Ojalá sea para bien. Ah, ¿qué tal tú? ¿Están bien tus costillas? ¿Lo intentarás en este verano? Me gustaría. El coach Roberts dice que tienes oportunidad si te mantienes saludable. No más luchas con tu hermano, ¿eh? ¿Cómo están en casa? Bien. ¿Y tu madre? Tu hermano vino la semana pasada. Todos están bien. ¿Tu padre? Padrastro. Scott, sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Estoy para ayudarte, amigo. Tengo que ir a clase. ¿Y Tommy? Tu mamá dijo que llevaron de la escuela. Me preguntó si quiero jugar en verano. Eso escuché. Escuché que eres un tipo duro. Vas y vienes donde quieres, haces lo que quieres, ¿no es así? ¿Ahora eres jugador de béisbol? No. ¿No qué? No, señor. Eres una maldita mentira. ¿Qué dijiste de las costillas? Nada. ¿Nada? ¿Dices que no te preguntó cómo te rompiste las costillas? ¿Quieres que entre? ¿Que pregunte? No. Entonces eres un mentiroso, ¿cierto? Supongo. Si vuelves con esa mierda, chico, la próxima vez te romperé todos los huesos, ¿entendiste? Sí. ¿Sí qué? Sí, señor. Ponte el cinturón. Scotty, Jesús, tu ojo. ¿Qué hiciste? Cuida la boca, mujer. En su cara no, Jimmy. Vamos, por favor, te dije que en su cara no. Alguien va a recibir un golpe en la cara. ¿Quién va a ser? ¿Tú? Trae mis cosas. ¿Qué pasó? ¿Tú qué crees que pasó? Está mal. No está bien. Tal vez no puedas ir a la escuela en 2 días. No me importa. Quizás sea hora de que te importe. ¿Crees que me importa? ¿Qué crees que me va a hacer si lo digo? Solo será peor. Mamá dijo que... ¡Mamá tiene miedo! Él me escogió.
Lee tu maldito libro. Léelo tú. Gracias a los dos por venir aquí. La universidad se acerca y creo que ya es hora de que charlemos. El promedio de Thomas lo ubica entre los mejores de su clase. Muy brillante y bien hecho. Eso es grandioso. Scott, sin embargo, tiene resultados un poco más bajos. Y es por eso que los he hecho venir hasta aquí hoy para hablar. Esas pruebas no significan nada. ¿Está todo bien en casa? ¿En casa? Jimmy. No. Quiero saber por qué pregunta. Bien, Scott ha faltado varios días de escuela este semestre y Thomas no ha faltado ni uno. Es inusual. ¿Lo es? Tal vez solo es frágil. ¿Ha dicho frágil? Eso me lleva a mi siguiente pregunta. Los moretones. La costilla herida. ¿Es una pregunta? Es más bien una observación. ¿Tiene alguna explicación? Él juega béisbol. Señora Devine, nuestra facultad tiene notas muy detalladas. ¿Podrían presentar las notas del médico, testigos? ¿Alguien que pueda demostrar que estas heridas no son pura casualidad? ¿Qué tal si dejas de dar vueltas y vas directo a la pregunta que quieres hacer? ¿Están abusando de su hijo? No. Como educadores estamos obligados a comprobar estas cosas. ¿Qué cosas? El abuso físico. ¿Dos chicos jugando en el patio trasero? Jimmy, por favor. Cállate, Emily. Continúe. Haz tu llamadita. Nadie va a decirme cómo criar a esos chicos. Y tú menos. Vamos, Emily. Nos vamos. Lo siento. ¿Y eso qué? Pensé que te alegrarías. El equipo de bate es para perdedores. Es un honor social. Nadie fue a mi juego ayer. Tuve que caminar a casa. Mi equipo mojado pesa 14 kilos. ¿Y cómo te fue? 3-4, en caso de que te importe. Sabes que sí. Será mejor que te lo quites. Sí, señor. Será mejor que quites esa mirada de celos, chico, antes de que te la arranque. Deja el viejo banco para sus tarjetas de béisbol. Hermano. En casa de un amigo. ¿Por qué no estás con él? No les caigo bien. No pareces caerle bien a nadie, ¿o sí? Voy a decirte algo sobre ti. ¿Te ha hablado tu madre de tu papá? Es porque no sabe quién es. Demonios, nadie sabe. Eres como una sobra. Hay un nombre para chicos como tú. Huérfano. No es cierto. ¡Claro que lo es! Eres un animal perdido. Un huérfano.
Tu mamá lo sabe y yo claro que lo sé. ¿Y ahora? Tú lo sabes. Hazme un favor, chico. Haz algo útil y tíralo por mí, ¿quieres? ¿Y eso? Ray Roberts. ¿Quieres ir? Sí, claro. Dame dos cañas. ¿Qué demonios es todo esto? Scott va con nosotros. ¿Ah, sí? ¿Eso no está bien? Solo va a retrasarnos. Sé cómo pescar. Él puede sentarse conmigo. Nadie te habló, muchacho. Nunca me dejas hacer nada. ¿Y por qué crees que pasa? Porque eres un idiota. No me respondas, muchacho. Voy. ¿Vienes? Edmund Martínez, explorador local de los Yankees. Mucho gusto. Igualmente. Hacía tiempo que no veía a un chico de 5 herramientas, el paquete completo. Hábil lanzando, hábil en el campo. Billy me dijo que tenías poder, pero no tenía ni idea. Amigo, espero que te guste jugar béisbol profesional. Te queremos en nuestro próximo proyecto. Sí, señor. Gracias. Tendré que hablar de esto con mis padres, ¿está bien? Por supuesto. Quisiéramos ayudarte con eso si crees que es buena idea. Suena bien. Gracias. Muy bien. Está lo bueno y luego lo grandioso. Su hijo es grandioso. Lo tiene todo. El poder, velocidad, el brazo, la apariencia. Y nunca me equivoco en eso. Por esa razón, este es un gran número. Oh, Dios. Esta es una oportunidad única en la vida para toda la familia. Su hermano consiguió una beca para el Texas Tech. Verán, él tiene cerebro. Es un gran logro. Estoy seguro de que está orgulloso. Pero Scott, su hijo,
Es un jugador de béisbol increíble, con oportunidad de jugar al más alto nivel. ¿Cuándo tiene que decidir? Esta noche sería ideal. No quiero arriesgar su selección. Él tiene responsabilidades en la casa. ¿Qué responsabilidades? Tu madre ha estado enferma. Yo tengo dos trabajos. Ganado que no puedo vender y cultivos que no puedo cultivar. Jimmy, ¿qué tal si...? ¿Quién será a cargo de todo eso? Diablos, ¿se supone que debo vivir con eso? Al final, es tu decisión. No, no lo es. Entiendo la importancia de la familia. Lo hago. Pero tiene que ser una o la otra. ¿Qué tal una educación? Mira, el béisbol no tiene que ser su carrera de por vida. Solo la primera. Cuando ya no puedas jugar, tienes toda la vida por delante. Olvídalo. Quiero jugar béisbol. Estás sordo, muchacho. Dije que lo olvides. ¿Bebiste cerveza? Un poco. ¿La pagaste? Maldición. Quizá por fin te pueda convertir en hombre. ¡Púdrete! Más vale que te vayas a dormir, muchacho. Tommy se va porque te odia. Mamá da vueltas en la casa como fantasma porque te tiene miedo. No me voy a quedar aquí escuchándote porque soy mejor que tú. ¿Qué está pasando? Regresa a la cama, Evelyn. Jimmy, cálmate. ¡Regresa a la cama! ¡No le hables así! ¿Quién demonios crees que eres? No soy un niño y ya no te tengo miedo. Maldita gente, se merece uno al otro. Oye, está bien. No puedo beber eso. Sí puedes.
¿Cuándo te vas? En la mañana. ¿Emocionado? Sí. Será bueno alejarme de aquí un tiempo. Suena bien. ¿Deberías venir? No puedo dejar aquí. Lo sabes. Cuando mejores debes continuar en el béisbol. ¿De acuerdo? Lo haré. Cuida a mamá. Yo lo haría, pero... sabe que me voy. Voy a ser útil. Y otra cosa. Aprender a defenderte solo empeora las cosas. Si no, será mejor que aprendas a disparar. Por Dios. ¿Te hice algo de comer? No tengo hambre. Tom me llamó. Está muy emocionado por verte. Bien por él. ¿Qué pasa? No he sido capaz de mover un bat en casi un mes. Bueno, es verano. Tienes 3 meses para averiguarlo. Y ahí vas, inventando excusas para él. ¿Sabes? Tal vez sea mejor que empieces a pensar en la universidad. ¿Por qué no dejas que Tommy te enseñe mientras estás ahí? Puede que te guste. ¿A dónde vas? A empacar. Ten cuidado al manejar con esa cosa, ¿ok? Estaré bien. ¿Segura que no vas conmigo? Dile a Tommy que se comporte con las lindas rubias de allá. Lo haré. Y tú... sé bueno contigo mismo, ¿de acuerdo? Regresa a verme. Vamos ahora. En marcha. Llámame cuando llegues, ¿de acuerdo? Dile a tu hermano que lo amo. Claro. Me alegra estar muriendo. Así te quedarás solo. Y el único que puedes lastimar es a ti. He pulled up the toll gate, the man hollered at him, want all he had.
Conway, ¿cierto? Así es. ¿Está todo bien? Eso creo. Mi esposa dice que no quieres quedarte en esa casita. Así está bien. Bueno, hijo, ese tráiler es un trozo de mierda. Si ahí quieres quedarte, ten, es tu dinero. ¿No vas a contarlo? No, confío en usted. Muy bien. Los coyotes están llevando las gallinas lentas de nuevo. Tengo un rifle. Les doy. Lo agradezco. Hey, Conway. ¿Tienes sed? Sí. Termina eso. Tomaremos una cerveza. Debe haber algún lugar. ¿Suena bien? Muy bien. Te veré en un rato. Así que tienes una de esas caras. Así que te busqué luego de hablar esta tarde. ¿Qué está haciendo un jugador de béisbol de grandes ligas aquí en medio del aburrido Texas? Crecí por aquí. Eras muy bueno. ¿Qué ocurrió? Me lastimé. Y el béisbol no prosperó, así que regresé. ¿A mi rancho? Contrataban. Es cierto. ¿Y los tuyos? ¿Viven por aquí? Mamá murió. De cáncer. Me dejó la casa, pero no he ido a verla. ¿Dónde queda? Bajando por Perry. El tramo de Conway. Ahora tiene sentido. ¿Sabes que el condado ha querido esas tierras desde hace mucho? Solo que un tipo llamado Devine ha estado bloqueando su venta. ¿Lo conoces? Sí. Lo conozco. Scott? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo estoy de paso. Vine a revisar mi casa. ¿Tu casa? Ahora es mía. Mamá me la heredó. ¿Todavía corre? Sí, ella está bien. Sigues de tacaño, ¿eh? No, ya no. Bueno, ¿quieres entrar para que podamos hablar? Por favor. ¿Está bien? ¿Cerveza?
Claro. ¿Cuándo saliste? Hace 2 años. He estado yendo a reuniones en la iglesia. No me has visto en mucho tiempo. ¿Me vas a dar cerveza ligera? No tomo alcohol. ¿En serio? Vamos. ¿Quién se emborracha con cerveza light? Ahora es policía. De hecho, es inspector. Se casó. Una hija. Tiene 5, tal vez 6. No hablamos mucho. ¿Y qué hay de este? Es hermosa. La extraño diario. Tienes bolas, anciano. ¿Sabes que cuando fui a buscar a Tommy no estaba allí? ¿Sabes que mintió sobre ir a la universidad porque no podía soportarte? ¿Sabías eso? Scotty. No me llames así, maldito anciano. Tommy jamás volvió a hablarme. Después de que tu madre muriera, me encerraron. Y eso me bastó para ver lo que hice. Esta era nuestra casa. Pero ya no es tuya. Quiero que te largues de aquí, ¿me entendiste? Hijo, no tengo a dónde ir. Gracias por la cerveza. No quiero volver aquí y encontrarte. Sé hombre por una vez. Jesucristo, mírate. ¿Tienes un segundo? Sí. Ven. Ha pasado un tiempo. ¿Cuándo volviste al pueblo? Un par de días. He estado en Clawson. Lo último que supe fue el problema en tu hombro. Perdiste el contrato. ¿Y yo que mentiste sobre ir a la universidad? Dejaste que fuera hasta Lubbock para descubrir que no estabas allí. Hice lo que tenía que hacer. Fue el tendón de mis bíceps. ¿Café? ¿Una rosquilla? Así estoy bien. Bien, basta de charlas. ¿Qué quieres, Scott? ¿Supiste que salió? ¿Sí o no? Que lo habían dejado salir. Lo sabía, sí. ¿Y por qué no lo supe? ¿Y cómo lo sabrías? Mierda, luego del béisbol te dieron por muerto. Ni siquiera viniste al funeral de mamá. Podías haber mantenido esa mierda adentro. No funciona así. Además,
¿Cómo ibas a averiguarlo? Mamá me dejó la casa. ¿En serio? No tienes que fingir que te sorprende. ¿Sabías que vive ahí de nuevo? Éramos niños, Scott. ¿Crees que no me dio varias palizas cuando no estabas? Le perdoné. Y tú deberías hacerlo. Perdonarlo. Bueno, parece que ahora a ti no te importa. Y es una mierda para mí. Y tienes muchas bolas para hablarme acerca del perdón, huyendo como lo hiciste. Nos vemos. No la viste antes de morir. Y verás, se debe volver a enterrar a la gente. ¿Has visto a alguien toser sangre? ¿Ella dijo algo de mí? Te amaba mucho, Scotty. Más que a nada. Es gracioso. Porque lo que recuerdo es cómo ella lo dejaba molerme a palos para salvarse. Ella tenía miedo. Así que muerde tu lengua. ¿Me has entendido? La casa es mía. Si regreso y no se ha ido, lo voy a matar. No es en serio. Te volviste muy delicado. Nos vemos luego, Tommy. Eso es mierda de perro, niño. ¿Disculpe? Tu bateo. Parece mierda de perro. Lo dejas caer muy rápido. Yo solía hacer lo mismo. Préstame tu bat. Gracias por el consejo, creo. De nada. ¿Estás aquí solo? Trabajo mi bateo para el otoño. ¿Babe Ruth? Sí. Las pruebas son en unas semanas. Bueno. Será mejor que te prepares. ¿Alguna vez jugaste? ¿Quieres algunos consejos? Usa un cordón elástico en el brazo. ¿De acuerdo? Gracias. Me eligen cada año, pero no me dejan jugar. ¿Y por qué no? Porque soy gordo. Y no puedo alcanzar a los otros chicos. ¿Quién te dijo eso? Los demás jugadores. Pero más el entrenador. ¿Él te lo dijo? Sí. Mi padrastro me dice gordinflón todo el tiempo. Bueno, dile a todos esos idiotas que tú puedes ser mejor que todos ellos.
Y ata esa cuerda a un árbol y le das con toda esa mierda. 2 o 3 horas al día, todos los días. ¿De acuerdo? ¿Eso es todo? Es un comienzo. Sigue viniendo aquí. Y una ensalada de vez en cuando. Empiezas a sonar como mi padrastro. Ve y dile a tu padrastro que Babe Ruth era un maldito gordo. Y todo mundo lo ama. Y será recordado después de que estemos muertos. Buena suerte, niño. Gracias. Mantén ese barril arriba. Buenos días. Buenos días. ¿Te vas a ir temprano? Quisiera verla antes de regresar. Está creciendo mucho. Agradezco eso. Lo hago. Pero ya hablamos de esto. Venir a casa por 2 horas cuando ya te has ido por 20... Scotty vino a verme. ¿Tu hermano? Se enteró de lo de papá. Luego fue a la casa y creo que discutieron. ¿Y qué te dijo? No fue tanto lo que dijo. Era su expresión. Creo que piensa hacer algo estúpido. ¿Qué vas a hacer? Una parte de mí quiere permitirlo. La otra parte, muy pequeña, sabe que debo detenerlo antes que se descontrole. ¿Se salgan de control? ¿A qué te refieres con eso? Tú no estuviste allí y no viste lo que él le hizo. Amor, eso fue hace mucho tiempo. Sí. No lo suficiente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Iré a verlo. No. Esto no cambia nada entre nosotros, ¿ok? Papá no tiene un pase libre por lo que hizo, ¿de acuerdo? Y nunca va a estar en nuestras vidas, ¿lo sabes? Confía en mí. ¿De acuerdo? Oye. De acuerdo. Te amo. ¿Bien? Te amo. Cuídala por mí. Volveré, ¿ok? Cosas del béisbol. Te vi en el camino. Ya no hay muchos autos que vengan hasta acá. ¿Te gustaría pasar esto conmigo?
Te dije que te largaras de aquí. ¿A dónde se supone que vaya? Me importa una mierda. Ya no puedo trabajar. Todos en la ciudad saben de nosotros. ¿Cómo te traté a ti y a tu hermano? Lo que le hice a tu madre. ¿Qué debo de hacer? ¿Tus manos funcionan? Porque si aún funcionan, puedes arrastrar tu viejo trasero hasta el molino, donde contratan borrachos y golpeadores de esposas. Mis manos están limpias ahora. Puedes guardarte esa mierda de limpias. Yo vivía contigo. Arruinaste la vida de mamá. Y trataste con la nuestra. Tommy se casó y tiene una hija. Y toda esa mierda que pasó aquí no la pasa en su casa. ¿Viste a Tommy? Sí, lo vi. ¿Preguntó por mí? No, no preguntó por ti. Sal de mi maldita casa. Bebí demasiado. ¿Bien? Bebí demasiado, ¿de acuerdo? Lo sé. Ahora tienes que creerme. Ahora lo sé. Pero me voy a ir. Solo tienes que darme algo de tiempo. Tres días. Te voy a dar tres días por ella. Y después te quiero fuera de aquí, ¿entendiste? Puedo hacerlo si quieres que me vaya, pero... Tengo que decirte algo, hijo. Estoy muy enfermo. Bien. Ya no te mereces esto. Empaca tu mierda y vete. Viejo, ¿ya se encontraron? ¿Qué haces aquí afuera? Es buena. ¿De dónde la sacaste? ¿La dejaste aquí? ¿Puedo asumir que no hiciste nada estúpido? ¿O debería revisarte? ¿Intentas arrestarme? Dame mi maldita arma. Debemos hablar. No tengo nada que decirte. No seas idiota, ven. ¿A dónde vas? Ven conmigo. ¿Lo extrañas? Cada día. No puedo imaginarlo. Lady Indians. ¿Cuándo pasó eso? La ciudad unió los distritos escolares hace años. Se llevaron el equipo de béisbol. Ella estuvo en cama por unos 6 meses. Mi esposa, Margaret. Al final la limpiaba 3 veces al día. Pudiste haber hecho algo con la casa, se ve de la mierda. ¿Qué soy, tu maldito sirviente? Va a la mierda este lugar. Nunca hizo nada por mí. Sea lo que quieres hacer.
Y lo entiendo. ¿Qué es lo que sabes? Sé que estás en contra de papá. Sé que tienes un rifle en tu camioneta con número de serie. Y sé que eso te conectará con el cuerpo. ¿Eres abogado? Soy tu hermano, viejo. Tengo una esposa, una hija y una carrera. ¿De acuerdo? Por mucho que quiera que ese hijo de puta se vaya, no puedo dejarte ir y hacer lo que estás pensando. ¿Por qué se fue a la cárcel? ¿Sabes por qué fue a la cárcel? Sí, sé por qué fue a la cárcel. Quiero escucharte decirlo. ¿Qué quieres oír, Scotty? Papá estaba ebrio. De nuevo. Quiso conducir esa camioneta y atropelló a esas dos niñas. Las mató. ¿O quieres ver las fotos? Quiero saber por qué lo proteges. No lo protejo a él, te protejo a ti. ¿Qué carajo te pasó cuando te fuiste? Voy a matarlo. Le di 3 días. Y si sigue en la casa, lo mataré. Le dispararé allí mismo, en la sala. Lo digo en serio. ¿Y perder el resto de tu vida? No me queda nada. Soy más pasado que futuro. ¿Qué tal si tengo que arrestarte? Cuida lo que dices, Tommy. Malditos problemas. ¡Ey! ¡Fuera de aquí! ¿Qué carajo fue eso? No es nada. Solo chicos buscando problemas. ¿Nada? ¿Debes dinero? ¿Qué te importa? ¿Es mierda de la cárcel o qué? ¡Dije, ¿qué te importa! No me importa. Tengo 2 miserables días para sacar mis cosas e irme. No quiero verte más por aquí. Lugares como este son para perdedores y ancianos. Vamos, vete.
¡Oye! Tenemos que hablar. ¿Qué ocurrió? Está en problemas. ¿Quién? Papá. Necesito saber más. Lo seguí esta noche. Parecía que un par de tipos lo iban a atacar. Parecía que lo estaban esperando. ¿Lo seguiste? Lo estoy vigilando. ¿Por qué? Carajo, ¿puedes escucharme un segundo? Creo que está en problemas. Creo que les pagaron por hacerlo. Alguien lo persigue. ¿Un asesino a sueldo? ¿Me vas a ayudar o no? Tengo el cumpleaños de Kay en 30 minutos. ¿Quieres un consejo? Déjalo ser. Bien, no hay juego aquí. No lo sigas. ¿Entendiste? ¿Quieres un poco de pastel? No, gracias. Hay otras cosas aparte de papá, Scotty. Sube tu trasero al auto. La familia quiere verte. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida Kelly! ¡Feliz cumpleaños a ti! Papi, ¿puedo pedir un deseo? Siempre y cuando no sea muy costoso. ¡Comamos esta cosa, ¿de acuerdo? ¡Comamos! Tommy. ¿Sí? ¿Tu hermano quiere pastel? ¿Puedes...? Sí, claro. Toma. ¿Tienes hambre? No. Voy a salir de aquí. Sí, estoy contigo. Vayamos por cerveza. Ah. No van a escaparse, ¿verdad? No, no. No, solo yo. ¿Y a dónde vas? A tomar un par de cervezas, quizás en The Mule. ¿No te quedas? Por favor. Sí, quédate. No seas un idiota. Vamos, conoce a la niña. Quiere conocerte, viejo. Pasa un rato con la familia. Solo danos una hora. Y luego puedes ir al maldito de Mule y hacer lo que quieras allí. Así es. Tendremos una fiesta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Vamos! Voy a ir a acostarla. Scott, fue muy agradable conocerte. Gracias por venir. Gracias. Vamos. Vamos. Les agradas. Escucha. No quiero que vuelvas a seguirlo. ¿De acuerdo? Sé lo que tramas. Eso es enfermo, Scotty. Eso está impregnado a ti. Y ahora quieres que le vaya tan mal que estás dispuesto a hacer lo que sea para mantenerlo así y hacerlo a tu manera. ¿Crees que me ocupo de él? No te ocupas ni de ti mismo. Bueno, mírate.
Un poco tarde para esta mierda del hermano mayor, ¿no crees? Esto me hubiera servido más de niños. Solo estoy vigilando a papá. Porque quiero ser yo quien jale el gatillo. Linda fiesta. ¿Por qué no estás en la escuela? Es sábado. ¿Trabajaste en tu codo como te enseñé? Más o menos. ¿Más o menos? Mi papá no me llevó a la ferretería. Dice que es perder dinero. ¿No tiene trabajo? Trabaja en la tienda de llantas. ¿No tiene tubos en la tienda? Espera aquí. ¿A dónde vas? Diablos, espera aquí. Ten, prueba esto. ¿Seguro? Gracias. ¿Cuánto falta para las pruebas? 2 semanas. Bien, tenemos 2 semanas para hacerlo bien. Enderezamos tu codo y luego vemos que tus muñecas se muevan, ¿está bien? ¡Hey, Tommy! ¡Sabes que te espero en el maldito estacionamiento! Así que termina lo que sea que estés haciendo y sube tu maldito culo gordo a la camioneta. Es mi padrastro, tengo que irme. ¿Siempre te habla así? Más o menos, tengo que irme. Gracias de nuevo por el tubo. Oye, ¿dónde dijiste que vivías? Por si queremos trabajar algo de béisbol. En Hamilton, en la casa de la esquina. ¿Puedo ayudarte? ¿Cuánto cuestan esos cigarros? Disculpa. Te pregunto cuánto pagaste por los malditos cigarros. Oye, mejor vete de aquí. ¡Hey, hombre! El chico viene a ti, pide un par de dólares para cuerdas y le dices que no. Para meterte esa mierda por la garganta. ¿Qué mierda acabas de decirme? Mírame. Mírame. Llámalo gordo otra vez o dile que vine a hablar contigo. Y voy a joderte. ¿Entendiste? Ok. ¿Me oíste? Sí. Tommy. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú, al parecer.
es su cumpleaños. Le encantaría saber que estás aquí. En este traje. ¿Cómo está Maxi Kay? Margaret. Es Margaret. No deberías estar aquí. Escucha, Tommy. Escúchame tú, papá. Ahórrame la rutina del padre del año, ¿sí? Scotty dice que estás en algo. No es nada. Debes salir del pueblo. Créeme. Hijo, lo estoy intentando. Ah, ¿lo intentas? Te explicaré algo, papá. Si los matones no llegan a ti, Scotty lo hará. Y no te ayudaré. ¿Eso es lo que tu esposa querría? No. ¿Y tu hija? No me vengas con esa mierda, ¿me entendiste? Te diré algo, papá. Mamá está allí porque la pusiste allí. Nuestra familia está ahí porque tú la pusiste ahí. ¡Destruiste la familia! ¡Vete de aquí! ¡Lárgate de aquí! Papá, juro por Dios que te mataré yo mismo. Jesucristo, ¿qué has hecho?
¿Los trajiste hasta aquí? Hay otro en la cochera. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Las armas, el bate, todo viene conmigo. ¿Tocaste algo más aquí? Dijiste un favor. Esto es más que un maldito favor, Scotty. ¿Quieren un paseo? Sácalos a 10 millas de la ciudad. Hay un tipo con un taller de metales. Los hará desaparecer. Scotty. Ve. Ahora. ¿Algo más? ¿Algo más? ¡Jódete! Te veo en una hora. De 3. 1, 2, 3. Busquemos el otro cabrón. Para que lo sepas, este pedazo de mierda en mi unidad me colgará de las pelotas por esto, ¿ok? Entendido. No. No creo que lo entiendas. Me has arriesgado, Scotty. Mi trabajo. Mi esposa. Mi hija. A todos. Dejaste claro tu punto. Jamás volveré a pedirte nada, ¿de acuerdo? ¿Y este asunto con estos tipos? ¿No hará más que sorprender cuando desaparezcan? ¿Y con tus antecedentes? Tirarán la llave, hermano. Estaré muy lejos antes de que eso pase. ¿A dónde irás esta vez? ¿Nebraska? North Tower. No pretendas conocerme, no me conoces. Me iré a casa. Si ves a papá, dile que es bienvenido. Esto no cambia nada. No hablas en serio. ¿No lo ves? Eres igual a él. Voy a terminar lo que vine a hacer. Buena suerte, imbécil. Hazte un favor. Borra el número de ese rifle antes de que lo tires. O mejor aún, vuélate los sesos con él cuando hayas terminado. Yeah.
Llegas tarde. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Hice algo espantoso, Max. Amor, ¿qué hiciste? Scott fue a la antigua casa para encontrar a papá. Pensé que habías dicho que esto no iba a pasar. Nunca está en nuestras vidas. Esas fueron tus palabras, no mías. Pensé que habías dicho que no íbamos a criar a nuestra hija así. Ella nunca sabrá lo que me pasó cuando era un niño. Ella no crecerá alrededor de eso. Scott es mi hermano. ¿De acuerdo? Papá es mi padre. Así que tengo que... ¿Padrastro? ¿Cierto? Quiero decir, ¿no es eso lo que siempre me dijiste que era? Sí. Lo siento. ¿Puedo? Dime qué hiciste. Oh, mierda. Lo único que necesito ahora es darme una ducha. Oye. Vamos a resolver esto, ¿de acuerdo? Buenos días. Buenos días, mi trasero. Es más de mediodía. Mierda, lo siento. ¿Quién es? Es tu reemplazo, chico. Empaca toda tu mierda, ponla en la camioneta y lárgate de mi propiedad ahora. Oye, ¿tienes wifi ahí? ¡Tira esa arma! ¡Hablo en serio! ¡Tira la maldita arma! ¡Bájala! ¿Se encuentra el anciano? ¿Quién diablos eres? Mi nombre es Raymond Fuller. ¿Sabes quién soy? No. Pero conozco al hombre que vive aquí. He esperado mucho tiempo para encontrar el valor de venir aquí. Tú mandaste a los tipos, ¿no es así? Nunca antes había disparado un arma. Ni siquiera he sostenido una. ¿Cómo conoces a Jimmy? El mismo hombre que sacó a mi esposa de la carretera. Mató a mis dos hijas.
¿Cuánto llevas esperando aquí? Todo el día. Vamos. Sal de aquí, él ya no vive aquí. ¿En serio? Sí. Es mi casa. ¿Desde cuándo? Desde siempre. No creo que sea verdad. Me vale mierda lo que pienses. Se acabó la charla. ¿Sabes lo que es enterrar a un hijo? Verlas vestidas. Para la iglesia, solo para ponerlas dentro de una caja y cubrirlas con tierra. Ponte en ese lugar. Ver cómo las bajan sabiendo que nunca sonreirán de nuevo. No reirán de nuevo. O llorar de nuevo. Si lo matas, vas a pasar tu vida en la cárcel. Tal vez. Tal vez no. Quizá un juez lo vea diferente y vea esto como justicia. Yo lo haré. Lo haré por ti. Bien. Hazlo. Solo manténlo allí, ¿de acuerdo? Hazme un favor, no le digas a nadie de esto. Ni a la familia, ni policías, nadie. Te llamo si sé de algo más. Te llamo luego. ¡Morris! ¡Hey, Tommy! ¡Hey, qué tal, amigo! ¡Gusto verte! ¡Qué bueno verte! ¿Conoces a Horowitz? Sí, asuntos internos, nos conocimos. ¿Estás en medio de algo? Oh, no. Las caras feas de siempre. Necesitamos unos minutos de tu tiempo. Claro. Pónganse cómodos. Tomen asiento. Aquí no. Arriba. Sí. Bien. Bien. Vamos arriba. Ya te la sabes. Ayer dejaste la oficina. ¿Y de ahí? ¿A dónde fuiste? A casa. Noche tranquila. ¿Fuiste directo a casa? ¿No paraste? Pasé por comida. ¿Por qué? Revisamos tus registros telefónicos. Echa un vistazo. ¿Ves algo conocido? Mi esposa. Correo de voz. Mi hermano Scott. El beisbolista. Está retirado, ¿cierto? Así es. Escuché que era muy bueno. ¿Cuándo regresó a la ciudad? No lo sé. No hablamos mucho. Pero lo llamaste. ¿Por qué? Es mi hermano. Quería saber si deseaba una cerveza. ¿Me están investigando? ¿Qué es todo esto?
¿Has visto a estos dos hombres? No. ¿No? Toma, echa un buen vistazo. ¿Este tipo? ¿Nunca has visto a ninguno de estos hombres? He visto a estos payasos. Sí, vienen aquí seguido. ¿Ahora qué han hecho? Están muertos. Sus cuerpos fueron encontrados esta mañana. Un trabajador del Jetback encontró los cuerpos fuera del molino. ¿El molino? Tu padre trabajaba en el molino, ¿no es así? ¿Creciste pasando tiempo cerca del molino? ¿Tenías el código de la puerta? Trabajé a este ritmo 10 años. 10 años. Solo para ser un detective y resolver asesinatos. Ahora mírate. Asuntos internos. ¿Se sienten felices así? ¿Interrogando policías buenos? ¿Lo eres? ¿Buen policía? Quiero un abogado. ¿Vas a llamar a tu hermano? No entiendo. Quiero decir, no entiendo. Van a revisar mi caso a fin de mes. Yo me dio el número de un abogado. No. Eso lo entiendo. ¿Quiénes son esos tipos de los que hablas? Mis informantes. ¿Informantes? Sí, informantes. Me ayudan con información. ¿Información sobre qué? Maldición, Max. Eso no importa. Mira, tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos. ¿Con quién voy a hablar? No lo sé. El periódico. La prensa. Cualquiera. ¿Y qué? ¿Ellos mintieron? ¿Los encerraron? ¿Qué? Están muertos, Max. ¿Cómo? Scotty. ¿Cómo? ¿Él los mató? Ay, Dios mío. Solo me hacen preguntas porque sé quiénes eran. Espera. ¿Sabías? ¿Sabías que Scott hizo eso? No puedo contestar eso. No. No puedes hacer eso ahora. ¿Tú sabías que Scott mató a esos dos hombres? ¿Sí o no? Sí. Bien. Bien. Entonces volvemos y le decimos lo que sabes. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Simplemente no. ¡Dime por qué no! ¡Porque me ayudé a esconder los malditos cuerpos! ¿Qué carajos quieres? ¿Dónde está? Lárgate de mi casa. Margaret, ve al otro cuarto. ¡Lárgate de aquí! ¡Ahora! ¡Margaret! Ve al otro cuarto. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Dónde está? Hallaron los cuerpos, Scott. Sí. Alguien los llamó. Me están investigando por conspiración. Podrías costarme mi maldita pensión por esto. ¿Cómo? Saben que llamaste y yo fui. ¡Te dije que sabía quiénes eran! ¡Te lo dije! ¿Eso cambia algo? ¿Quién carajo eres ahora? ¿Eso cambia algo? ¡Mira a tu alrededor! Lamento que te hayas cogido, viejo. Lo lamento. Y si pudiera cambiarlo, lo haría, hermano. Pero no puedo.
Así que si quieres matar a papá, ve a buscarlo tú mismo, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? ¿No tuviste suficiente de niño? Está en el pasado, Scotty. Esto no es, oh, debiste verme lo genial que era en mis días de gloria. Porque Dios no quiera que no fueras tan bueno como pensabas, porque también he visto que pasa. Será mejor que tengas cuidado, Tommy. No hagas esto. Como sea, siempre fuiste el más débil. El grande y malo Scotty. No lo hagas. No lo hagas. ¿Recuerdas esto? ¿Lo quieres? Está en un motel en la 35. La habitación está a su maldito nombre. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¿Cómo voy a saberlo? Lárgate ya mismo de mi casa. ¿Quieres compañía? No, gracias. ¿Algún problema? No, señora. Bien, entonces, como quieras. No eres de por aquí, ¿eh? Cariño, estás perdiendo el tiempo conmigo. Bueno, disculpa. Lo siento, estamos en diferente canal. Ten una buena noche, ¿vale? ¿Qué? ¿Eres marica o algo así? No. Solo quiero beber en paz. ¿Después qué? ¿Quieres a alguien que se vaya a casa contigo? No esta noche. ¿Entonces cuándo? De aquí voy a matar a alguien. ¿En serio? Pasa una buena noche.
Hazlo. ¡Hazlo! Por primera vez en tu miserable vida, sé un hombre cobarde. ¡Hazlo! ¡Hijo de perra! Empaca tus cosas, nos vamos. Lo siento. Es que lo siento. Oh, Dios. Oh, Dios. Hola. ¿Quieres cerveza? Seguro. No. Toma esa para el camino. ¿Lo hiciste? Está hecho. Quiero verlo. Quiero ver el cuerpo. No. Es hora de que te vayas. No me voy a ir de aquí hasta que vea su cadáver. Me mentiste. Sí, bueno. La vida es dura todo el camino, ¿no? Mi familia no puede encontrar justicia donde está. Ahora es mi trabajo. No encuentras justicia, Raymond. La tomas. ¿Es una invitación? Es lo que quieras que sea. Vamos. Scotty. Necesitamos hablar, papá.
¿Qué está pasando? Algunas cosas que quiero preguntarte. Quiero respuestas reales, no más mentiras tuyas. Escucha, Scotty, yo... ¿Por qué yo? ¿Qué me hizo tan especial? Le diste palizas a mamá. A Tommy no le hiciste nada. ¿Por qué yo? Hijo, necesito que trates de tener corazón sobre esto. No. Necesito respuestas. Me dijiste que no era nada para nadie. Hijo, si pudiera regresar al día que conocí a tu madre y pudiera alejarme, lo haría. Lo prometo. No puedes regresar. ¿Qué fue lo que te hice yo? No te escogí, hijo. Mira, era un borracho, quiero decir... Eras un borracho cuando mataste a esas niñas. Las tiraste. Eso lo sé. El padre de esas niñas envió hombres tras de ti. Y yo me encargué de ellos, papá. Tommy dice que si tengo algún tipo de enfermedad, como si estuviera enfermo. Como si volviera contigo porque no puedo relacionarme con nadie más. Pero lo que estoy tratando de averiguar es... si lo único que hiciste fue darme una paliza. ¿A qué me relaciono? Verás, hijo, tú sí tienes corazón. No, no lo tengo. Maté a esos hombres porque yo voy a ser el que te mate. Tommy te perdona. Pero no le diste las palizas que me diste a mí. Y lo amabas como a un hijo. ¿No es así? Así es. Los amaba. ¡No! No. Scotty, por favor. Se acabó el juego, papá. Por favor, hijo. No hay más Emily. No hay más Tommy. No hay más excusas. Solo tú y yo. Lo siento, Scott, por favor. Hijo, por favor, lo siento. ¡Mírame! Hola. ¿Cómo supiste dónde vivía? La casa de la esquina, ¿no? Ah, sí. Es cierto. Lindo lugar. Gracias. Yo... vine a decirte que me voy.
El día que nos conocimos, me preguntaste si yo jugaba. Bueno, lo hice. No tanto como quería. Las cosas pasan, ya sabes. ¿Te lastimaste? Hace tiempo, sí. ¿Por qué me dices todo eso? Quizás no quiero que salgas como yo. Que hagas las cosas que yo hice. Terminar enojado y loco. Y decepcionado de la vida. Sigue practicando, ¿de acuerdo? No aceptes mierda de nadie. Ni de los malditos niños, ni de tus entrenadores. Ni el de tu viejo. Levántate y pelea, incluso cuando no quieras. Nadie más va a hacer eso. Eres buen niño. Mantén el codo arriba. Recibí tu nota. No trajiste cerveza, como te dije. Debo preguntarlo, obvio. No tienes que preguntar lo que no quieras. Sígueme la corriente. Se acabó. Ya no puedo seguir cargándolo. ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? Una confesión. De todo. Scotty. No, no. No debía haberte arrastrado. Solo llévalo donde tenga que ir, te lo agradecería. Lo habría hecho yo mismo, pero no creo que me dejen salir de allí. Gracias. Te convertiste en un buen hombre. Lo hiciste. Mamá estaría muy feliz contigo. Hermosa familia y te adoran de verdad. Tienes todo lo que me gustaría tener, pero no puedo. Te diré, sé por qué te fuiste así, tenías que hacerlo. Te estabas ahogando. Sabes, la forma en la que hablas me hace pensar que no voy a verte de nuevo. ¿Puedo saber algo? Cuando llegue esa carta, ¿a quién van a enviar por mí? Diablos, no lo sé, hermano. Pero no va a ser bueno. ¿Podría ser tú? No esta vez. ¿Sabes que hice 2 muy buenos jonrones aquí? Hace 1,000,000 de años. Nos llevó a los regionales. Recuerdo. Sabes, papá estuvo allí. Scotty. Sé que me amas.
Margaret. ¿Sí? ¿Y usted es...? ¿Una colega de su esposo está aquí? No. ¿Alguna idea de dónde podría estar? No. ¿Algo más? ¿Qué tanto sabe de Jimmy Devine? ¡Hey! ¿Quién era? Nadie. ¿Nadie? Me mentiste. ¿Mentir sobre qué? De tal padre, tal hijo. Mierda. ¿Tommy? ¿Qué haces aquí?
No lo sé, papá. ¿Scotty? ¿Eso ayuda? Sí, ayuda. ¿Habías visto mis manos tan firmes? Nadie te conoce como yo. ¿Te quieres sentar? Encontramos una bolsa para cadáveres. Estaba lleno con las cosas de béisbol de Scotty. ¿Sabes algo de eso? ¿Tienes algo que decir? Vi un doctor. Tengo cáncer de pulmón. Me dio 6 semanas de vida. Sí, bueno. Demonios, hijo. Era un borracho, ¿sabes? Digo... Te preguntaré algo. En caso de que no vuelva a verte... ¿La amabas? Por supuesto. Los amé a todos. Cuídate mucho, Jimmy. Tommy, por favor, espera. Te amo, hijo.